Alejandra Baigorria, que viene con El Mexicano. Cante bien. La complicación de los huevos en la boca. No, es mentiroso. Póngale a su primo. No quiero ver. Chicas, ¿qué opinan de ese mexicano? Deberían agarrarlo entre todos y pegarlo. Yo voy a venir para sacarle el ancho a ese mexicano, desgraciado. Sigo sin corazón, me arranca. Así tengo un polvito acá que no me deja ni respirar bien. Me tiraba como si fuera cualquier cosa. Como me gustaría agarrarlo, tirarle chanchos y pulpos y todo. ¡Ay, ay, 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 ay! El mexicano loco. Está, pero te digo que está como loco. Hay que ver si le toca también esa prueba a un hombre, ¿no? Qué complicado si le toca a un hombre también a esa prueba, porque... No querría el mexicano. No sé si querría el mexicano, o quizás la pasa mejor. Está divertido, ¿no? La verdad que nos reímos muchísimo. Y a las chicas, la verdad que la ponen un compromiso con esa cosa que le da. ¿Te gustaría que fuera hombre también? Sí, claro que sí. Yo creo que ese muchacho, yo creo que debería entrar en competencia también así, vestido de mexicano, para darle duro. La verdad es que es un poco gracioso, pero da miedo, ¿no? Porque uno dentro de ese traje empieza a sentir cositas y... Israel se quedaría buenísimo ese traje con el mexicano.